Bueno, la prueba PISA es una prueba que responde a la OCDE, ¿no? A la OCDE, y tiene una característica particular, que la prueba PISA está buscando las competencias que los alumnos en la edad más o menos de 15 años deben tener en tres áreas fundamentales, ¿no? En lectura, matemática y en ciencias. Y ahí no, el Perú ha decidido ya hace un tiempo medirse con los grandes países de desarrollo. Y bueno, afortunadamente puedo decir que, claro, hemos tenido una ligera mejora en esta a comparación del 2012 al 2000, al 2015. De hecho, ya no estamos en el último puesto, y eso es importante decirlo, pero también hay que decirlo que no estamos en el último puesto porque también han entrado otros países, como República Dominicana, por ejemplo, ¿no? Que recién ha entrado a este tipo de pruebas. De hecho, para el país evaluarse con otros países como Singapur, Japón, Finlandia y incluso en Sudamérica con Chile o Brasil, que muchos se ha dicho hace poco que le hemos ganado a Brasil, ¿no? O sea, hemos ganado a Brasil en un aspecto en concreto, ¿no? O sea, no en matemática concretamente, no en todos los rubros. Y bueno, y Brasil tiene un retroceso en los últimos años en educación bastante complicado. Entonces, es una prueba que mide todas estas competencias que los alumnos tienen que tener y que lo hace con un organismo que representa en este sentido sí creo yo, una independencia política, algo así, sino es Claro. mucho más técnico este tipo de pruebas que Ahora, reciben. ¿esta prueba mide rendimiento, pero también mide calidad educativa? No, A mide ver, a ver. solamente las Las competencias que el competencias. alumno tiene ¿Ya? para llegar Eso es a eso. importante conocer. A ver. Exactamente, no mide calidad educativa. Mide aprendizajes, por decirlo así, ¿Ya? ¿ok? Lo que hacen en Perú la ESE, de alguna manera, la prueba ¿Ya? censal que mide aprendizaje de los alumnos, estos pues, miden los aprendizajes valorizado en competencias que el ¿Ya? alumno tiene en estos años y en los países competitivos, ¿no? Del primer mundo. Pues. Entonces, no mide la calidad educativa. No hay que decir que porque estamos mejor en PISA, quiere decir necesariamente que estamos mejor en calidad educativa, porque para hablar de calidad educativa es mucho más amplio, no necesariamente solamente aprendizajes. O sea, en esta medición no hay una valoración de formaciones, de actitudes, de emprendimiento, no hay eso. No, no, es netamente en los tres materias que te he dicho, ¿Ya? si el alumno tiene las competencias que se necesitan para ¿Ya? estas tres áreas curriculares, por decirlo así, en concreto. No estamos midiendo, o sea, obviamente se entiende la equidad, el género, la zona rural o urbana, pero hay que decirlo que en esta última prueba se ha dado mucho si bien es aleatorio, se ha dado mucho en zona urbana, porque esta ha sido con conectividad, ha sido con pruebas bajo internet. Entonces, esta prueba no la han tomado pues los colegios rurales, muy pocos colegios rurales. Y sospecho que también, si bien siendo lo que dicen, es aleatoria, pero hay que tener en cuenta que si estamos hablando de colegios urbanos, estamos hablando de los que tienen conectividad a internet. Para el ministerio y para el país, supuestamente son los mejorcitos que tenemos. Por eso también hay que reconocer que hemos escalonado. También hay que reconocer que en esta medida que hemos avanzado un poquito en esta prueba, es gracias a los docentes. Porque al final no es el ministerio, el funcionario, el que está en el aula, es el docente que se faja, como se dice, durante este año, los 2 años, que está trabajando para que este chico pueda salir adelante. Y en 15 años tengamos estos resultados. Lo que menos he escuchado en esta semana es que no agradecen a los docentes, es gracias al docente que está en el aula que estamos mejorando. Es cierto que el ministerio, las gerencias regionales y todos la sociedad civil podamos darle recursos, pero son ellos los que están en el O aula. sea, Eso. porque los maestros y los directores también participan en esta encuesta. O sea, sí participan, pero no es que se les tome una prueba a ellos. Oh. Claro. Ojo, ¿eh? Ojo. Es muy distinto. Entonces, yo digo por qué es importante los docentes, porque son ellos los que enseñan a los chicos. Al final, el aprendizaje termina en el docente con el alumno, en el cara a cara, en la clase, ¿no? Se ha estado hablando de currículos, se ha estado hablando de varios temas, pero lo que no he escuchado en estas 2 últimas semanas con este candente, con el tema educativo que ahorita tiene el país, dada la situación del ministro, es que nadie agradece a los profesores que tenemos. Y esto es gracias a los maestros. Ahora, sin lugar a duda, Gustavo, y lo hemos conversado innumerables oportunidades aquí en este mismo programa, hay avances sustanciales. Negarlo sería, creo,
no reconocer que sí, o sea, en los últimos años estamos incorporando tecnología, estamos incorporando justamente un mayor aprestamiento para el trabajo de los docentes, estamos generando un trabajo más descentralizado. Pero en realidad, cuando escucho a funcionarios del gobierno, incluso a gente vinculada al gobierno propiamente, hablar de una revolución educativa. ¿Estamos en una era de revolución educativa o nos falta bastante? Yo creo que se ha avanzado y hay mecanismos que tanto gobiernos anteriores han ido mejorando. Cada uno, cada gobierno ha hecho algo y ha hecho algo positivo. El sistema educativo, la educación, es un tema que tienes que ampliarlo. Es tan amplio que es difícil abordarlo integralmente, claro. Aunque todo el mundo te vende educación integral, pero la educación como sistema, trabajarlo integralmente es muy complejo, porque es multisectorial. Tienes que trabajar con salud, trabajarías con el MIDIS, trabajarías con seguridad ciudadana, o sea, trabajarías con todos el sector de educación, prácticamente sería un supraministerio, ¿no? Es complejo, pero sí, de hecho, se iba avanzando. Yo creo que hay que darles méritos a todos los gobiernos, han hecho cosas positivas. Concretamente, por ejemplo, con este ministro sí ha hecho cosas positivas por el sector de educación. Creo que en los últimos 3 años de su gestión ha hecho cosas interesantes, ha ordenado, y como su nivel de comunicación es tan buena con los medios, ha dado como que la educación ha puesto una prioridad, se ha puesto como prioridad, ¿no? Hace mucho tiempo que un CADE, por ejemplo, no se hable tanto de educación, ¿no? Más que el CADE de educación. Ahora, en los CADE ejecutivos habla el ministro de educación, ¿no? Es algo raro que usualmente no se hacía, y el empresariado está interesado. El mundo, ya la sociedad, tú ves las redes sociales, la gente se está preocupando por el tema educativo. Es algo positivo que lo ha hecho, o sea, y su nivel de comunicación es buena y lo ha hecho. Pero bueno. Ahora, en esas perspectivas, si bien es cierto, no estamos en las mejores condiciones, en los mejores lugares según esta prueba PISA, pero estamos saliendo de los últimos lugares, y las proyecciones, si siguen así, a cada 3 años de repente podemos seguir subiendo. Esto depende, pues, de las reformas y el apoyo que pongamos también, como tú dices, en los colegios rurales, ¿no? Y el apoyo a los maestros que se fajan para dar la educación a los propios alumnos. Sí, totalmente. Tienes que darle los recursos y también descentralizar, la famosa descentralización. Estamos llegando a regiones, es una mentira en el sector de educación. Ahorita, te lo digo con confianza, he tenido 3 reuniones con las gerencias regionales de educación de Arequipa, Tacna y Moquegua, y conversando con ellos me dicen que desde el año pasado no tienen reuniones con el ministerio, que antes habían estas reuniones. Las capacitaciones están totalmente centralizando. Entonces, yo creo que en educación, como en todo, la famosa descentralización, todavía falta mucho darles estos recursos a los profesores. Y el tema del sueldo, el tema económico, es un tema que yo sí percibo en el maestro, por la cercanía que tengo con muchos de ellos. Otra vez nos han engañado, nos dicen, ¿no? Para muchos de ellos. Dicen, no nos están pagando lo que nos deberían haber pagado y nos deberían pagar. Es cierto, pero también son casi 350 mil profesores. Imagínate en la planilla del Estado lo que significa esto, un aumento de 1.000 soles a cada uno. O sea, ahora, hay un tema que tú lo has tocado con mucha claridad, Gustavo, ¿no? Y es el tema que tiene que ver con infraestructura. Y esta infraestructura tiene que ver naturalmente con una ejecución de gastos, ¿no? Entonces, en infraestructura, ¿cómo estamos en el país? Porque eso también va de la mano justamente con el desarrollo, va con el avance y con los resultados que se obtienen. ¿Estamos trabajando, vamos manejando bien el lado de infraestructura educativa en el país? Infraestructura, bueno, mucho se ha mencionado que el país tiene una brecha de más de 60 millones en temas de infraestructuras. Entonces, sí es cierto, o sea, la infraestructura en el país en educación ha ido mejorando paulatinamente, pero falta mucho por hacer. ¿Hay buena focalización ahí, crees tú? ¿O? La verdad, creo que no. Y lo último que acaba de salir con el tema de PRONIE, que es el ejemplo, esta última denuncia que hizo un congresista en la interpelación del ministro, arroja netamente que hay problemas serios en el tema de infraestructura. Y esto nos dice, oye, otra vez, centralismo. Y cuando hablo de infraestructura no hablo solamente de cemento, hablo de materiales educativos, que es la otra problema que tiene este ministro ahorita con la interpelación que ha tenido y posible censura. Es que los recursos educativos y la infraestructura son anexos a los aprendizajes. De nada te sirve que tú tengas un excelente currículum, ¿no?
¿okay? Pero si no tienes docentes bien preparados, si no tienes recursos educativos y no tienes una buena infraestructura. Algunos gobiernos han hecho mucha infraestructura, pero no hicieron lo otro. Otros quieren hacer todo a la vez, es complejo, pero tienen que o sea, conversar entre todos. Y actualmente, en los últimos 3 años o 5 años, no se conversa. ¿Para qué me sirve hacer una piscina a mí si de repente se me ocurre? No, no digo que, pero digo una tontería o como ejemplo. O sea, yo hago una piscina en Puno, ¿ok? Ya. Y en Puno, ¿de qué me sirve una piscina si no está techada ni temperada? O sea, sería absurdo por decirlo así. ¿Ok? La conectividad, el tema, es otro tema. Dicen, vamos a hacer conectividad. Perfecto. Tengo regiones, si te acuerdas de la línea base que conversamos una Así vez, es, claro. que tienen problemas de conectividad, pero todos los centros educativos tienen computadora. Entonces, ¿de qué le sirve al chico tener computadora si no tiene conectividad? O si no tiene luz eléctrica. O sea, si se dan cuenta, es todo un tema que tiene que ir. O sea, es un círculo que tiene que trabajar en conjunto. Y creo yo que en lo que está pasando actualmente es que se está descubriendo que no ha habido un tema de organización. En el tema de el currículo van por un lado, los recursos van por otro lado, y los materiales van por otro lado, y la infraestructura por otro lado. Entonces, y hay un tema. O sea, el nuevo currículo, por ejemplo, que acaba de salir, acaban de anunciar que sí, claro, el nuevo currículo 2017 es que ideología del género. Este es otro tema. Y detrás de eso, ahora dicen, no se va a implementar en secundaria, solamente en primaria. Pero sabemos internamente, esto es información de adentro, que no hay nada preparado todavía No, del no se currículum. habla claro, ¿no? No Sobre se el habla tema. claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, es mucho humo. Yo sí creo, de ahí creo que la prensa tiene que ver mucho. Un sector de la prensa, no digo toda la prensa, Claro. obviamente. No, pero además es importante, creo que ese debate abierto que se está dando, y como tú bien apuntas, ¿no? Creo que tiene que aterrizar sobre aspectos netamente técnicos para conocer exactamente los avances, ¿no? Yo justamente quería volver al tema de la focalización de los gastos. ¿Qué tanto ha sido el impacto del trabajo con las regiones, el trabajo descentralizado? ¿Ha sido efectivo o falta mejorar esto? Porque también ahí tenemos otro cuello de botella bastante grave, ¿no? Yo por las regiones que trabajo ¿Ya? y tengo la cercanía con estas personas, con estas gerencias regionales, ellos no tienen acceso a muchos recursos más que por recursos propios de la región. Todos los ministros del Todos los Ministerio. ministros de Lima, los O materiales sea, no hay una educativos, descentralización las efectiva. capacitaciones, no, todo lo maneja Ah, Lima. ese es un buen detalle. O sea, mira, cuando nosotros escuchamos al ministro y habla de que hay un nivel de coordinación, o sea, eso en la práctica no es así. No es así, te lo digo ciertamente. No, yo no pertenezco a una gerencia Así es. regional, pero converso con los gerentes regionales y ellos, incluso sé que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ha pedido una reunión donde los gerentes regionales de educación tengan reunión con el ministro. Lamentablemente, el ministro no fue ni siquiera el viceministro, fue uno funcionario del ministerio donde con él no pueden discutir estos temas. Y los gerentes regionales de educación tienen que tener 4 reuniones al año, como mínimo, con el ministro. No han tenido ninguna el 2015. Entonces, no sé cómo coordina por Skype, pues, digo, irónicamente, ¿no? O sea, no lo sé. Y las regiones no tienen la competencia para recursos y materiales educativos. Lo que se gasta el traslado de solamente el hecho de comprar en Lima y mandarlo a las regiones, ¿no sería más fácil que compren las regiones? Claro. Pregunto, no, pero así evitamos la corrupción. Pero ya sabemos lo que acaba de saltar ahorita con el tema de corrupción. Entonces, la corrupción se da en todo ámbito, de repente se puede dar en todo ámbito, pero si queremos hacer una descentralización real, entonces empecemos con las regiones, ¿no? Ahora, mucho hablamos de política de Estado cuando nos referimos al tema de educación, pero a la luz de lo que estamos viendo en los últimos años, más que política de Estado, estamos hablando de gestiones particulares, ¿no? Entonces, ¿cómo generar justamente una política que nos oriente en el plano educativo a seguir exactamente lo que se traza, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos falta? Mira, ahí tocas un tema sensible, porque para hablar de política educativa a lo Claro. largo, ¿no? Nosotros tenemos un Consejo Nacional de Educación, por Así ejemplo. es. Y el Consejo Nacional de Educación, en sus hizo su proyecto educativo nacional para el 2021 y ahora ya están pensando para el 2030, ¿ok? Claro, tenemos un consejo que tiene su organismo, es netamente
opinólogos, son opinólogos o opinan sobre el tema de educación, no tienen competencias facultativas o ingerir sobre el tema de la política educativa. Ellos sugieren y dan políticas, pero al final es el ministro o el ministerio que asume esa política y obviamente pasa por leyes por el Estado, por el legislativo. Pero el Consejo Nacional mismo de la Educación hace poquito se pronunció sobre un tema del tema de género, por ejemplo, ¿no? Y sacó un comunicado, perfecto, sacó el comunicado, donde rechazaban todos estos temas sobre el currículum, es cierto. Pero hasta ahora no veo que el Consejo saque algo sobre estos temas de los gerentes regionales de educación, por ejemplo. ¿Y por qué no lo sacan? No lo sabemos. O sea, internamente yo sí puedo decirte que tengo amistades con muchos consejeros y ellos mismos todavía no se ponen de acuerdo porque hay mucha ahorita opinión dividida sobre este tema controversial del sistema del Ministerio de Educación, concretamente con el ministro. Da mucha pena, ¿no? Realmente porque yo sí siento, como técnico que trabajo en el sector, que el país se está polarizando con este tema. Y se está haciendo de una manera que... Y se está manoseando un sector tan, digamos, tan sensible que es como ese sector, sector educativo. No está para ser manipulado de esta manera políticamente. Porque estamos hablando de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Del futuro, ¿no? Del futuro de este país. Y mira los colectivos que salen a marchar. Entonces, la verdad es que la sensación que tengo es que hay mucha bulla sobre el tema, pero no se esclarece la verdad en el fondo. Entonces, la gente está saliendo, estos jóvenes que salen a... Creo que hoy día tienen una marcha, creo que puede ser convocada. El lunes tienen una marcha convocada, ya tuvieron otra. ¿Qué mueve a estos jóvenes? Tampoco me queda claro, ¿no? Parece que, claro, dicen... pero la política de Estado no depende del ministro de Educación actual, de Jaime Saavedra, por más que sea un excelente profesional, y eso nadie lo discute, pero la política no depende de una persona. Si hablamos de política de Estado y de reforma educativa, entonces tendría que ser de cualquier partido político. O sea, basta que sea técnico en el tema y podría asumirlo. A ver, ahí plantea algo más retador para los políticos, ¿no? ¿Podría ser un ministro que tenga vinculación política con otro, de repente, o afín, y en tal sentido, pero sí trabaja la política de Estado de país para educación? Pregunto si es que aceptarían los políticos. Ahí te das cuenta que dicen política educativa de Estado, sí, claro. Entonces veamos a 10 o 15, 20 años atrás. Ok, que lo dirija, que lo maneje. No tenemos, si de repente el oficialismo actualmente dice, no tenemos un técnico en el sector, no conocemos quién nos puede ayudar, volteo pero y pido la mano a otros. Pero si se trata de política de Estado, no necesitas. Entonces, tampoco. Por tanto, eso que dicen que no, que es política, quieren tumbarse la reforma universitaria, por favor, o sea, yo no creo que quieran tumbarse la reforma universitaria. La gente saldría a las calles y habría estos cambios dramáticos, como otra vez la Asamblea Nacional de Rectores. Estamos incendiando algo que no corresponde. O sea, claro, porque una persona no es la reforma educativa. Exacto, porque esta marcha que hemos hablado que va a ser el 12 de los jóvenes, ellos no están viendo el fondo de esta interpelación, porque al ministro se le está acusando de los malos manejos administrativos, de lo que ha pasado con la compra de las computadoras, con los retrasos de los Juegos Panamericanos. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar y profundizar, estaríamos diciendo que estos jóvenes están avalando este tipo de malos manejos, porque hay una denuncia, gracias a un medio de comunicación, a Panorama, que se ha dado eso. Entonces, en el fondo, la política de Estado es muy importante y no se debe individualizar a ninguna autoridad, en este caso al ministro, para que prosigan con esta política en bien pues de la educación de todos los escolares, niños, jóvenes que necesitamos. Ahora, lamentablemente esta prueba PISA ha coincidido pues con esta presentación del ministro y se ha querido un poco minimizar, ¿no? Inclusive ha habido algunos calificativos que no creo que correspondan. ¿Cuál ha sido la reacción en tu caso, por ejemplo, respecto a estos adjetivos que se ha dado a la prueba PISA? Yo creo que ha habido errores técnicos, ¿no? Tenemos un congreso interesante, tenemos un congreso donde la mayoría no es el oficialismo, y cuando se hablaba de equilibrio de poderes, pues ese es el equilibrio de poderes, ojo. Entonces, estos jóvenes que salen a marchar y dicen no a la dictadura, no al equilibrio de poderes, claro, señores, ese es el equilibrio de poderes. ¿Querían ustedes eso? Eso es. No, pero entonces, claro, si les doy facultades, sí, si no les doy facultades, no. Por favor, o sea, y viceversa, ¿no? Entonces,
tratar de apoyar al Ejecutivo en su mejor mecanismo para que la inversión y esto camine. Entonces yo creo que ahí en realidad la política educativa, en realidad, como te digo, la tiene que seguir indistintamente de un ministro, como te digo, de una persona. Una persona, por más buena persona que sea y técnicamente es la adecuada de repente, y no hay que desmerecer su trabajo del ministro, antes que una persona está el Estado. Y está el país, y está el futuro de estos jóvenes.